Muy bien, hoy nos encontramos con Marvin Pérez de Futeca para hablar un poco de la logística, lo que será este torneo de la Superliga. Claro, Marvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Jerry, gracias, todo muy bien aquí. Mira, ya empezando la Superliga, claro, aquí en Guate. ¿Cómo va a ser el formato ya para después elegir al campeón centroamericano una vez salga el de cada país? Ok, con gusto. Aquí en Guatemala tenemos tres fases. Sí. La primera fase, la departamental, jugarán en cada uno de sus departamentos. Sí. Está la inscripción abierta para los 22 departamentos. Okay. Y el campeón departamental, como nosotros del país lo tenemos distribuido en regiones, sí, entonces ya el campeón departamental irá a pelear con los demás campeones de cada de los departamentos según su región. De ahí saldrá un campeón por categoría. Okay. Entonces ese campeón de la región es el que representará a su región aquí en el campeón nacional aquí en Guatemala. Ok. Que aquí en la ciudad. Entonces, sí. Y ese campeón de la ciudad es, ya juega la regional. La Superliga, claro, ahora la, sí. Así centroamericana. Es. Centroamericana. Desde Guatemala hasta Panamá. Me explicaba, se parten en grupos de tres, de ahí salen dos de cada grupo para jugar las semifinales centroamericanas y eventualmente la final. Así es. Excelente. Me explicabas que oficialmente en Guatemala arranca el 10 de marzo. El 10 de marzo. El resto de Centroamérica. El Futeca Cayala. Antes. El resto de Centroamérica arrancamos el fin de semana del 4 y 5. De marzo. Perfecto. 4 y 5 de marzo. ¿Y la gran final será cuándo? La gran final regional la tenemos programada para el último fin de semana de agosto. Okay. Más o menos tendremos 4 días hospedados en un hotel de lujo. Buenísimo. Los trataremos como profesionales, pues sí, les daremos a los chicos uniformes, les daremos una alimentación sana. O sea, serán tratados como unos verdaderos profesionales de cada una de sus respectivas selecciones como se deben ser tratados. Sabemos que Futeca ha hecho un gran esfuerzo regionalizándose para este torneo, así que los felicitamos y los exhortamos a que sigan adelante, porque esto promueve ¿cómo se llama? El fútbol para la niñez en Guatemala. Sí. En Guatemala y ahora en Centroamérica. Sí, tiene razón. Gracias a Dios. Sí, ha sido un esfuerzo pues de Grupo Futeca en conjunto con Claro, pues tener al personal, que no es fácil, la verdad, no es fácil estar viendo la logística deportiva en los países, pero gracias a Dios hemos tenido la apertura de Claro en cada uno de los países y hemos tenido el apoyo y el soporte con ellos y yo creo que va a salir todo de maravilla. Excelente, Barbie. Felicidades. Y estamos con Maco Rodas de Claro para platicar de la Superliga, sexto año de ese exitoso evento. ¿Cómo estás, Maco? Bien, gracias, Chespi. Pues, como bien lo dices, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y por acompañarnos en todos los años donde Superliga Claro siempre ha sido un proyecto que lo hemos querido tanto y que hoy lo vemos tan exitoso que ahora es centroamericano. Exactamente, desde Guatemala hasta Panamá, seis países. ¿Cómo se animaron? Porque esto en logística representa también mucho más trabajo. Es un trabajo grandísimo, pero cuando hay pasión por un fútbol que nos une, pues es un placer trabajar para esto. Pues es una logística bastante grande, incluir a todos los países de la región hasta Panamá, poder organizar un torneo de meses, porque es un mini mundial que, claro, estamos jugando. Y qué bueno que lo tengamos con los niños, porque uno de los objetivos principales es tener un semillero para jugadores de fútbol. Ahora hacerlo en todo Centroamérica implica mucho, más de 1,000 equipos, mucho más de 1,000 equipos. Tenemos más de 1,000 equipos y más de 10,000 jugadores ya listos, wow, y ya precalificados para iniciar a jugar Superliga Claro Internacional. ¿Cuáles son? ¿Cómo se dividen las categorías? De 9 a 10 y de 11 a 12 años. Ok, y la gran final obviamente será en Guatemala, que es el país pionero de este certamen. Nos tienen muy contentos que toda Centroamérica nos pueda visitar. Sí. Y ser atendidos como pequeñas estrellas que lo son y tener a jugadores, venirlos a hospedar a un hotel, tenerlos un fin de semana completo jugando un torneo, un mini torneo en Guatemala, que es el primer, por ser el país líder, es el anfitrión. Esta vez luego vamos a ir rotando a cada uno de los países que estamos compitiendo. Para que se jueguen ese hexagonal final en los distintos correcto, países. Correcto, es claro. Buenísimo, pues los felicitamos, la verdad, hacen un gran trabajo, son un semillero, antes era un semillero nacional, ahora son un semillero internacional y son una marca con la apertura de Claro y con la grandeza también a nivel regional, pueden desarrollar un evento como este. Bueno, gracias, Chespi, a ustedes pues súper contentos porque vemos reflejado un sueño que teníamos de hacerlo solo en Guatemala y hoy lo podemos ver expandido a la región donde podemos jugar a ser las pequeñas estrellas en un año de mundial donde estamos viendo a nuestros ídolos en la televisión, pues no nos podíamos quedar fuera y darles todo un campeonato gratuito para que jueguen nuestros niños y que sueñen a ser grandes. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, Chespi.